Todo vehículo tiene el valor que su estado mismo aparenta. El precio dependerá de los años de uso y el mantenimiento adecuado. Seguimos con los tips que debemos tomar en consideración al comprar tu vehículo. ¿Ustedes quieren saber cosas sencillas para comprar un auto? En primer lugar, verificar el motor. Que el motor esté bien, que la compresión esté bien, que la transmisión esté bien, que en el escape no tenga fuga de aceite, de que la persona que se lo está vendiendo tiene buen récord. Después de eso, revisar el vehículo de manera integral. En el caso del cuerpo del vehículo, ver que no haya tenido un impacto, un choque, que no haya sido siniestrado. La otra cosa elemental que usted debe revisar bien es su documentación. Cuidado, lo sorprenden y le venden un vehículo que tiene problemas, fue alterado el año, tiene alguna hipoteca con el banco o el vehículo fue robado. La otra cosa, tiene que verificar de que el vehículo no haya sido prendado, no tenga ningún gravamen y así usted se cerciora de que el vehículo está bien. Y además, pídele garantía, porque la ley del consumidor dice que usted tiene que tener por lo menos 3 meses de garantía. Y entonces cuando la persona que lo está vendiendo no le quiere dar todas esas cosas, usted chivese, como decimos los nicaragüenses. Un saludo, Mario Delgadillo. Te felicito, hermano. Te conozco hace más de 30 años. Soy un emprendedor y te felicito que siempre haces lo que dijo Albert Einstein. No necesito saber todo, tan solo necesito saber quién sabe para preguntarle cuando tengo alguna duda. Y eso es lo que haces vos, Mario. Felicidades a vos, a tu equipo y a tu familia. Un abrazo, Mario, con mucho cariño. Juan Carlos Zúñiga, de Autolote El Chele. Ya saben, hacemos de un negocio una amistad.